Géminis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura de las 12 casas para el mes de mayo. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Aquí te voy a estar hablando, dándote 12 mensajes distintos para este mes de mayo, así es que te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Empezamos con la casa 1, el mensaje de la energía general para ti. Y me encanta esta carta del 4 de bastos, me habla de estabilidad. Un mes, Géminis, en donde te vas a sentir que estás construyendo tu propio imperio. Me encanta esa energía que estoy sintiendo para ti. Te vas a sentir estable, vas a sentir que estás viendo progreso, avance, que las cosas están cambiando para bien. El momento que has estado esperando se acerca. Para algunos de ustedes, esta carta del 4 de bastos podría estar hablando también de algún tipo de unión. Puede ser matrimonio, noviazgo, encontrar a tu alma gemela, estabilidad en el hogar de alguna manera u otra. O también podría estar hablando acerca de la mudanza hacia una nueva propiedad, hacia una nueva casa. O empezar a buscar un nuevo lugar también para vivir. O sea, la energía general que está para ti me encanta. En la casa número 2 vamos a ver tus finanzas en general, cómo se van a ver para el mes de mayo. A ver cuál es el mensaje aquí. ¡Wow! Y justo en las finanzas te sale la carta del 8 de oros. Mira, cuando veo esta carta, lo primero que acaban de colocar en mi mente, mis guías, es que estás sentado en una mina de oro. Ese es el mensaje que acaban de colocar para mí. Y te lo estoy transmitiendo, pues eso es lo que quieren decirte. Estás sentado en una, sentada en una mina de oro. Obviamente esto se puede traducir de diferentes maneras para cada uno de ustedes. Tal vez tienes una idea, estás pensando en un nuevo proyecto, estás trabajando en algo nuevo. Pero me están indicando de que hazlo, ve adelante, continúa o empieza este nuevo proyecto, esta nueva idea, porque va a representarte un gran incremento en tus finanzas. Y esto es un trabajo, unas finanzas que te van a llegar por tu esfuerzo. También podría estarte hablando acerca de reconocimiento que tienes en tu trabajo, y como estamos hablando de la parte financiera, eso podría representar un incremento en tu salario. Podría representar un incremento en bonificaciones, dinero extra que te llega, pero es un dinero que lo vas a recibir por tu esfuerzo. Y me encanta el mensaje principal que pusieron mis guías en mi mente para ti, de que vas a estar sentada en una mina de oro. Bueno, para algunos de ustedes tal vez puede ser literal, tal vez vas a ir a visitar una mina, no sé, de oros o una mina especial y pues vas a estar sentado ahí. Para otros, más que todo, tiene que ver con una idea, con un concepto, con algo que vas a poder trabajar, desarrollar, crear, inventar, realizar, que va a ser fabuloso. Vamos a ver en la casa número 3, la comunicación. Perdón, no había terminado de hablar ni de barajear, así es que vamos a ver en la casa número 3, la comunicación, qué mensaje te sale. Recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir este video, dejar tu me gusta y déjame saber en los comentarios tu nombre y tu país para siempre tenerte presente en mis meditaciones. Y si te gustaría que hiciera una actualización de energías el día para el día 15, a final de mes. En la comunicación tienes la carta de la Torre. Y esta carta de la Torre hay que prestarle atención, principalmente pues la comunicación es algo primordial para ustedes, mis guerreras y mis guerreros de Géminis. Y esta carta de la Torre te está haciendo algún tipo de advertencia a tener precaución, cuidado con lo que dices. Recuerda que no puedes echar el momento para atrás, no puedes echar el tiempo para atrás, lo que dices no lo puedes, una campana no puede ser dejada de sonar. ¿Me explico? En inglés suena mejor esa frase, es a bell cannot be unrung. Entonces, una vez que suenas una campana, no puedes desonar la campana. Eso es lo que quiero decir. Entonces, es como que precaución, cautela, trata de no reaccionar de inmediato, piensa antes de expresarte,
para que entonces no puedas después tener algún tipo de energía de arrepentimiento por algo que dijiste o hiciste. Atentos también con mensajes que vayas a estar enviando, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes por voz. Me están indicando de que cuidado con eso porque se te puede ir algo que no querías que se te fuera. Puede ser incluso que estás bromeando y estás escribiendo, bromeando, escribiendo algo y sin querer se te va. Entonces atentos con eso. Vamos a ver la casa 4, mensaje para tu familia que sale aquí para ti. Wow, por ahí se volteó una carta, la carta de el loco. Y cuando veo esta carta del loco con respecto a tu familia, me están indicando de que podrías estar recibiendo noticias de un nuevo miembro en tu familia. Y esto depende cómo, quién está viendo esta lectura, cómo aplica eso para ti, puede aplicar de diferentes maneras. Apenas vi esta carta, mis guías me colocaron en la mente, para mí, la frase, un nuevo miembro en la familia. Y eso yo te lo traduzco a ti con esa energía de, puede ser tal vez una nueva mascota, o puede ser tal vez que tú compres o te regalen algún tipo de mascota, puede ser que un familiar presenta una nueva pareja, puede ser que tú presentas o te llega una nueva pareja, conoces a alguien importante, pero viene un nuevo miembro para la familia. Entonces, depende de quién esté viendo esta lectura, cómo aplica ese mensaje. Para algunos puede ser incluso hasta un hijo. Y atentos que también cuando yo siempre hablo de hijos, para algunas personas, los hijos pues se pueden también hacer una representación de mascotas. Pues hay muchas personas que también quieren a sus perritos, a sus gatitos, a sus animalitos como si fuesen hijos también. Así que depende cómo reconectes tú con esa energía. Por aquí viene un nuevo miembro para la familia en este mes de mayo. ¡Wow! Me mantienen al tanto, ¿eh? Me dejan ahí en los comentarios cómo se manifiestan estos mensajes que yo recibo para ustedes. En la casa 5, esta era la casa 4, la casa de la familia. En la casa 5, mensaje para los solteros. Sale la carta de el 9 de bastos. Para los solteros, aquí hay una energía de conflicto, una energía de una batalla que tal vez está pronto a terminar. Podrías estar conociendo a una persona con quien tienes algún tipo de roce. Esto mensaje es para los solteros, las solteras. Hay una persona que está a tu lado con quien podrías estar teniendo algún tipo de conexión, pero hay que analizar muy bien qué es lo que está energizando esta relación, porque pareciera que de alguna manera u otra lo que impulsa o mueve esta relación tiene algo que ver con una energía tóxica. Así que atentos con esto, para un grupo de ustedes es así. Hay alguien con quien estás teniendo roces, alguien con quien estás teniendo conflictos. Y sí, está bien que tengan diferencias de opiniones, pero parece que estas diferencias de opiniones están creando un ciclo vicioso de energía tóxica en la relación que podrías estar conociendo, la persona que podrías estar conociendo. Entonces, identifica esas señales inmediatamente cuando conozcas a esta persona y analiza muy bien si al final del día es algo que quieres hacer en el futuro. Siento que para ustedes, para un grupo de ustedes, es esa energía como de prueba y error. Vas a tener como un ensayo y un error con una persona, que es como para que analices si efectivamente te conviene o quieres entrar en una relación con esta persona. Hay cosas todavía aquí que trabajar y que llegar a conocer. También me está diciendo para ti que trates de conocer más a fondo a una persona que vas a estar, que se te va a estar presentando en el mes de mayo. Y si quieres más detalles con respecto a mensajes de amor, te invito a que te conectes en mi canal secundario, mi canal J Tarot Amor. Allí también van a haber mensajes de amor para este mes de mayo. Al final te va a salir el enlace y todo para que lo puedas hacer. Atentos con esa energía. Un mensaje con la casa número 6, la casa de la salud. Y una vez más, esto no es un reemplazo a una cita médica, esto solamente es el mensaje que yo estoy canalizando para ti y de ser necesario, pues por supuesto, para que te atiendas con un médico, con una doctora, con un doctor, para que te haga un diagnóstico y luego te envíe el tratamiento adecuado. Siento una energía para algunos de ustedes con esta carta del colgado en el aspecto de la salud, en la cual tienen que. Hay una situación con beber, con las bebidas. Así que depende para cada uno de ustedes cómo aplique eso. Hay algunos de ustedes tal vez que los van a estar exigiendo o sus doctores les va a estar mandando indicación de que tomen más agua.
Otros podría estar hablando acerca de bebidas carbonatadas con azúcar. Porque hay algo aquí con respecto a la salud y el tipo de bebidas que estás consumiendo. Para algunos de ustedes puede ser incluso bebidas alcohólicas, en donde podrías estar de alguna manera u otra esto afectando tu salud y va a haber un llamado de atención allí. A mí el mensaje que yo recibo para ti es cuidado con las bebidas o con lo que estés tomando. Ese es el mensaje, el fondo. ¿Cómo aplica para cada uno de ustedes? Aplica de una manera distinta. Para unos, como les indico, es tal vez no estás tomando suficiente agua. Para otros, tal vez están reteniendo líquidos. Para otros, tal vez es la situación de cuidado con los consumos de bebidas alcohólicas. Varía dependiendo de quién esté viendo esta lectura, pero el fondo es lo importante del mensaje. Y por supuesto, si estás pasando por alguna situación, siempre ir a atenderte con un doctor idóneo, una doctora idónea, que pueda darte un diagnóstico y un tratamiento adecuado a la situación de salud por la cual estés pasando. Esta sección en estos momentos no es un reemplazo a una cita médica. Casa número 7, un mensaje para la pareja. Tenías tiempo que no hacía estas lecturas de las 12 casas. Déjame saber qué te parecen, qué te gustan, si te gustan. Espero que la veas hasta el final, pues en cada casa te hablo de algo distinto. Casa 7, la pareja. Tienes la carta del 2 de bastos. Qué bella esta carta. La pareja, yo veo que podrían, los que ya están en pareja, casados, están unidos, están de novios, veo que podrían estar planeando algún tipo de viaje. Sí, sé que algunas personas me van a decir, oye, Jota, pero es que no se puede viajar en estos momentos. Hay algunas personas que sí lo pueden hacer, incluso algunos guerreros que me han estado escribiendo y me han dicho, ay, ¿sabes qué, Jota? Sí, así como me dijiste, pude viajar. Y aquí te aparece viaje para la pareja. Así que la pareja podría estar planeando, organizando algún tipo de viaje, tú y tu alma gemela, para este mes de mayo. Eso también podría ser que simplemente, si vives en la ciudad, te vas hacia las afueras, te vas hacia las montañas, te vas hacia la playa, te vas hacia un lago, un río. Puede también aplicar que es un viaje interno. No necesariamente tiene que ser un viaje hacia otro país. Pero aquí la pareja se ve que van a estar durante el mes de mayo planeando o tal vez incluso organizando, investigando acerca de un destino. Y puede que incluso no sea para viajar el mismo mes de mayo, tal vez para meses más adelante. Pero toda esa búsqueda incluso podrían estar reservando desde el mes de mayo. Muy bien, ¿eh? Si es así, felicidades, que les vaya muy bien en su viaje. Me mantienen al tanto, me cuentan todo. 6, 7, casa 8. Oye, tengo que contar porque. Bueno, casa 8, vamos a ver el mensaje para. Un mensaje donde te hablo aquí acerca de la intimidad, un mensaje que va muy conectado contigo. Cuando veo esta carta 5 de copas, con respecto a la intimidad, lo que apenas vi esta carta, lo primero que me vino a la mente fue frío. Esa fue la palabra que colocaron en mi mente mis guías, dijeron frío. Entonces, estamos hablando en el aspecto ya más íntimo, más personal de cada uno de ustedes. Y esta energía, el mensaje que recibo para ti puede ser, tal vez vas a estar en un lugar frío. Hay algo con agua, para que tengan cuidado también con el aspecto de agua. Caer al agua, caer en una piscina, parcialmente si van a hacer algún viaje, cuidado con mojarse. Porque de alguna manera u otra, entonces esto podría ocasionarles tal vez, pues que pasen algún momento de frío. Un mensaje mucho más conectado contigo. Incluso podría estarte hablando también de que algunos de ustedes podrían, algunos de ustedes, no todos, tal vez, empezar a tener algún tipo de sentir o tener alguna frialdad, tal vez en el aspecto íntimo, en donde podrían estar sintiendo cierto tipo de apatía con conexiones físicas con otras personas, ¿sabes? Yo le digo intercambios de energías con otras personas. Pues ese es el mensaje principal, pues esta carta te habla de sexo e intimidad. Entonces es como que un poquito de pena, pero te lo digo de esa manera, ¿no? Con mucho respeto para algunas personas podrían empezar a pasar a tener algún tipo de situación en la cual para poder llegar a tener algún tipo de intimidad, necesitas más que una conexión física, mucho más intelectual. Podría ir por esa línea para algunos de ustedes, ¿ok? 6, 7, 8, casa 9.
Aquí te puedo hablar acerca de estudios, viajes, documentos. Vamos a ver qué quieren decirte. Wow, tienes la carta de la muerte. La carta de la muerte en estos instantes, el mensaje que estoy recibiendo es de una respuesta de no. No es el momento indicado en estos, en este instante, durante este mes de mayo. Y te está indicando tal vez de que podrías estar recibiendo una respuesta que es negativa, una respuesta que donde te dicen no. Puede ser tal vez con una energía de los estudios, puede ser tal vez con una energía si habías aplicado para algún tipo de beca. Espero que no sea así, espero que efectivamente lo recibas, pero me están indicando también con esto como si algunos de ustedes estuviesen haciendo algún tipo de aplicación para estudios, aplicación de documentos legales para otros países, visas, para migrar, no de turismo, para migrar. Parece que se las van a echar para atrás. Y para algunos de ustedes podrían estarse echando para atrás tal vez porque hay alguna información o documentos que tienen que revisar que no está claro o se les ha olvidado o se les olvidará incluir. Así es que, como yo siempre les digo, yo te decreto a ti que esos papeles que tú estás tramitando, esa visa, que te salga. Yo decreto que tengas salud, yo decreto que tengas éxito, que tengas bendiciones. Todo eso es lo que yo deseo para ti. Cosas buenas. En las cartas, en algunas ocasiones, pues yo te digo las cosas que veo y algunas veces las cosas que veo son un poquito así pesaditas como esta. Pero mi misión está en indicártelo para que puedas evitar eso. Esto es una guía. Así es que para algunos ya están advertidos para que revisen entonces muy bien esos documentos que podrían estar submitiendo, ingresando para situaciones de becas o de aprobaciones migratorias, de refugio. Porque hay algo que no está claro y que va a ocasionar que lo echen para atrás. Y si todavía están a tiempo cuando ven esta lectura, entonces revísenlo y se darán cuenta qué es lo que tienen que corregir. Para algunos puede ser unos documentos, una información o una firma incluso. Me mantienen al tanto de cómo se dan estas cosas y ayúdenme compartiendo este video también para que pueda llegarle este mensaje a otras personas que tal vez necesiten escucharlo también. Casa número 10. Vamos a ver aquí el mensaje para tus deseos y tus sueños. Te sale la carta del 10 de bastos. Con esto, al respecto de tus sueños, yo veo que tienes muchas ideas. Y durante el mes de mayo siento que vas a estar haciendo como algún tipo de balance y analizando cuál de todas estas ideas es la mejor o la más productiva para ti. La que efectivamente te va a brindar éxito y triunfo. Entonces te veo como esa energía de descarte. Donde tú vas a estar, ok, este sueño me funciona, este proyecto me gusta, esto sí, esto no, esto es viable, esto no es viable, esto no tengo el presupuesto para hacerlo, esto no es conveniente, esto sí. Te veo como descartando situaciones, sueños o planes. Para algunos tal vez siendo un poquito más realistas con la situación en la cual te encuentras en estos momentos y viendo cuál es el proyecto que es válido o que puede tener mejor futuro el día de hoy para que puedas avanzar hacia otros más. Y te veo aferrado, aferrada a uno de estos sueños que efectivamente va a llevarte ese éxito y ese triunfo que tú deseas. Casa 11, tus amigos. Vamos a ver qué mensaje hay ahí para tus amigos. Esta es la carta que quiere hablarte. Tienes la carta del emperador. Durante el mes de mayo con esta carta del emperador veo que vas a estar conociendo un amigo de poder. Vas a estar conociendo a una persona importante, amigo o amiga de poder, una persona... El mensaje es, siempre te digo, el fondo es lo importante. Vas a conocer, ¿y cuál es el fondo? De que vas a conocer a una persona de poder, que va a ser tu amigo, tu amiga. Ahora, esto puede representar que esa persona de poder también de alguna manera u otra te impulsa o te ayuda para que puedas culminar algún sueño, culminar algún proyecto. Esta es una persona que va a tener un impacto en tu vida grandioso. Alguien que vas a estar conociendo que incluso podría estar... servirte de mentor o de mentora. Recuerda que algunas de estas lecturas también pueden ser viceversa y es al contrario. Tú te vas a convertir en el mentor de alguien. Esto podría también hablarte de un coach. Que tú consigues o que te consigue a ti. Depende cómo se manejen las energías de quien esté viendo esta lectura. Pero es una persona... que tiene un puesto en la vida, o una empresa, o un negocio, o una posición en la vida importante.
Y siento que esto es Dios el universo colocando a esa persona en tu camino para que pueda darte un nivel de impulso. Muy bien. Y crear una linda amistad. La casa número 12. Vamos a ver para ti. Mensaje con respecto a karma o espiritualidad. Cierres de ciclos. ¿Qué te sale allí? La carta del 2 de espadas. Muy interesante. La carta del 2 de espadas me indica de que en con respecto al karma viene una prueba para ti. Viene una prueba en donde tú vas a tener que escoger entre dos situaciones o dos personas. Y para algunos incluso esto es algo que ya viviste anteriormente, que te lo van a estar repitiendo, el karma te lo va a estar colocando nuevamente para ver si aprendiste la lección. Y yo siento que efectivamente vas a tomar la decisión correcta con esta carta del Sota de Oros. Y la lección está aprendida. Muy bien. Un mensaje para tu alma. Vamos a ver qué mensaje sale aquí para ti. Para el mes de mayo. Wow. La carta de lo simple y lo ordinario. ¿Sabes? Y mira, yo te veo con esta energía. Tu alma está con esta energía. Una energía de una persona que no necesita nada material. Una energía de una persona que las cosas más simples de la vida le hacen feliz. Esa es tu alma. En donde estar en un parque, en donde estar rodeado de naturaleza, en donde estar rodeado de flores o en tu jardín es lo que tú necesitas. Y específicamente ese desinterés por las cosas materiales es lo que va a estar atrayendo cosas materiales a tu vida. Esa prueba que vas a tener, esta persona que vas a estar conociendo, esos roces que puedes estar teniendo con otra persona. Pero lo importante es siempre mantenerte conectada, conectado con la naturaleza, con tu yo interior y con las cosas más sencillas y tranquilas de la vida. Lo que te iba a mencionar es que lo que hace feliz a tu alma son las cosas que puedes obtener de gratis. Y eso es lo que va a ser el imán que va a traer todas las bendiciones y toda la luz a tu vida. Maravilloso. En pantalla los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí está mi canal J Tarot Amor. Te invito a que te suscribas allí si no lo has hecho todavía. Y por supuesto también suscríbete a mi canal, este principal J Tarot. Y aquí están los videos que te recomiendo. Un fuerte abrazo, te mando con todo el cariño del mundo y te decreto mucha luz y progreso.